Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, hermanos? Estoy muy contento de poder estar junto a ustedes un domingo más aquí a través de las pantallas de Facebook y YouTube, nuestro canal de la Iglesia St. Paul Lutheran Church Mount Prospect. Le damos la bienvenida a un domingo más, un domingo especial. Continuamos en nuestro ciclo de charlas o prédicas basados en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Hoy es un domingo más de nuestra interesantísima serie. Pero antes de comenzar, un anuncio importante. Ya en agosto, hermanos, vamos a poder abrir nuestras puertas para que podamos alabar juntos a nuestro Señor aquí en la iglesia. Siguiendo todas las regulaciones necesarias, vamos a poder reunirnos y alabar al Señor. Le vamos a estar informando mucho más acerca de aquello y cómo va a ser todo el proceso. Pero ya a final de agosto, seguramente podemos estar juntos en aquí, en su iglesia. Antes de comenzar todo esto, pongámonos en la presencia de nuestro Señor. Donde usted, en su casa, en su oficina, en el trabajo, haga la señal de la cruz junto a mí, en señal de alabanza y gloria a nuestro Padre Celestial. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, las Escrituras nos dicen que si decimos que no pecamos, mentimos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Pero también, la Escritura nos dice, Dios nos revela a través de la Biblia, su palabra, que Él es justo y bueno. Y cuando nos acercamos a la cruz de Cristo con un corazón arrepentido, Él nos perdona. Hermanos, los quiero invitar a que en este momento podamos tomar un instante de nuestra vida tan agitada, en esta semana tan loca. Tomemos un segundo para poder llegar a la cruz, dejar nuestras cargas y recibir el perdón de nuestro Padre. Ore junto a mí. Padre Celestial, reconocemos que eres un Padre bueno y que estás junto a nosotros cada día. Te damos gracias porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estamos perdido en el pecado y somos esclavos de él, tú aún así nos perdonas. Tú enviaste a tu Hijo para darnos libertad y no depender de las cadenas del pecado, Padre. Te damos gracias porque tú nos haces nuevo cada día. Tú conoces nuestro corazón y queremos confesar el día de hoy que hemos pecado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con las cosas que hemos hecho, pero también con las cosas que no hemos hecho. Especialmente no hemos puesto tu nombre en el primer lugar en nuestros corazones. Y tampoco hemos amado a nuestro hermano como nosotros mismos, Padre. Y conocemos, sabemos que eso es lo que llena de gozo tu corazón. Pero tú como un buen Padre nos perdonas y nos hace limpios y nos ayudas a comenzar una vez más. Padre, ayúdanos a poder caminar en tus caminos. Espíritu Santo, ayúdanos a poder ser fuertes ante la tentación. Te damos gracias, Padre, por tu perdón. Y lo recibimos con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pero también nos reunimos para poder compartir las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué le parece que antes de aquello podamos juntos alabar a Dios con esta canción? Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de tu gloria.
Alabamos a su nombre. Su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermanos, el Evangelio de hoy, la escritura del día que basa toda la serie de prédicas de este ciclo, viene de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 6, versículos de 1 al 23. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados
Para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo invito a usted y a su familia a que también juntos confesemos nuestra fe común con la oración del Credo Apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, los invito ahora a que alabemos una vez más, con mucho ánimo y ganas, con esta hermosa alabanza. Hasta los cielos, oh. Tu lealtad al firmamento y más, tu rectitud es como un alto monte. Y voz a ti levanto en adoración, oh Dios. Encontraré mi fuerza en la sombra. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, estoy seguro que estamos de acuerdo en esto. Este tiempo ha sido un tiempo especial, difícil, ¿no?
En lo personal ha sido un tiempo extraño, debo confesarlo, un tiempo complicado. Me imagino que para usted también lo va a ser. Quizá su trabajo se vio afectado, quizá su salud se vio afectada o la de algún familiar. De una u otra forma, este tiempo ha sido complejo. Pero una de las cosas que me ha traído asombro dentro de toda esta tremenda situación ha sido algo muy simple, pero a la vez hermoso y maravilloso. Y esto es las mariposas de mi hijo Joaquín y de mi esposa Amy. Sí, así lo es. Debo confesar, yo no tenía mucha cultura de mariposas, especialmente de la mariposa monarca, tan linda. A lo más, he atrapado un par de polillas y toda esa es mi experiencia con insectos voladores. Pero he tenido la bendición de poder admirarme y sorprenderme de la creación de Dios, gracias a mi familia. Desde hace un tiempo ellos han venido recolectando. Primero, han plantado la plantita que come la larva de la mariposa monarca, que se llama milkweed. No sé cómo se llama en español, no tengo idea, pero sé que en inglés se llama milkweed. Si usted sabe el nombre del milkweed en español, por favor póngalo ahí en el chat porque no tengo idea cómo se llama. Pero han plantado aquella plantita y la mariposa monarca hace algo maravilloso, pone su huevito bajo las hojas de esta planta. Tal cual, ahí, muy pequeñito, diminuto, casi imperceptible a la vista. Ocurre algo maravilloso, hermano. La mariposa viene volando más de 3.000 millas desde el norte, desde Canadá. Migra hasta prácticamente todo el sur, hasta México. Más de 3.000 millas volando. Y en el entretanto, plantan o dejan sus huevitos en las plantas de milkweed. Luego, luego, nace el huevito, una pequeña larva más pequeña que un grano de arroz, mucho más pequeña. Así, bueno, se la muestro otro día. Pero esta larva come su propio huevo. Y luego de eso comienza a comerse la hoja. Aquella larva, debo reconocer que es bien feita, ¿eh? Es bien feita. Bueno, cualquier gusano, no sé si a usted le gusten los gusanos, la larva o la cuncuna, como la llamamos en Chile, no es muy agraciada. Es feita. Tiene algunos pelos por aquí y por allá, unas antenas, no sé, unos colores que parecen media, no sé, venenosa. Y lo único que hace es arrastrarse, arrastrarse, arrastrarse y comer, 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 comer todo el tiempo. Durante un par de semanas, la mariposa crece 2.000 veces su tamaño original. O sea, es una larva grande y gordita. El cambio, hermano, se lo recomiendo ver. Es increíble. Cómo es una máquina de comer. Se arrastra y come. Se arrastra y come. Fea, pero arrastra y come. Luego de un tiempo, esta larva o cuncuna, la voy a llamar, se cuelga en forma de J. Y luego comienza a deshacerse de su piel y se transforma en un capullo. Así, milagrosamente, de un día para otro, de aquel capullo, hermano, sale una hermosa e increíble mariposa. Los colores son tan lindos. Mi esposa tiene la habilidad de reconocer si son macho o hembra. Yo no tengo idea. Para mí es simplemente algo hermoso. Y Joaquín se pone tan contento cuando ve la mariposa. La mariposa trata de estirar sus alas y luego, luego de unos minutos, simplemente vuela.
sin mayor entrenamiento, sin mayor aviso. Simplemente la mariposa vuela y migra. Ver aquel espectáculo, hermano, se lo recomiendo, es tan, tan, tan lindo. Tuve la oportunidad de, en México, poder ver un montón de mariposas y debo decirle, es hermoso, hermoso. Y bueno, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque esto tiene mucha relación con lo que hoy estamos aprendiendo. Hoy día Pablo nos presenta una pregunta que es muy válida. Recuerden que en la primera prédica hablamos de cómo Pablo extiende la invitación ya no solamente para los judíos, sino que para todos nosotros. Y nos entrega un hermoso mensaje que ahora todos, por creer en el sacrificio de Cristo, somos parte de su pueblo elegido. En el segundo episodio, por decirlo así, o la segunda semana, vimos que esta invitación es entregada a nosotros solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios, sin ningún mérito personal. No porque somos las mejores cuncunas, no, o no porque somos las mejores cristianos o las mejores personas. Somos invitadas a esta fiesta, sino que simplemente Dios reconoce que somos una creación propia de Él y extiende esta invitación simplemente por amor a cada uno de nosotros. El día de hoy, Pablo entrega un mensaje especial. Luego de los primeros 5 capítulos, luego de explicar en su carta a la iglesia en Roma, una iglesia que él necesitaba imperiosamente para poder predicar hasta el fin del mundo y poder tener bases sólidas en aquella iglesia, hoy Pablo entrega una pregunta muy importante a aquella iglesia. Y nos dice así: bueno, ustedes son partes de este hermoso pueblo de Dios. Y son envueltos en la gracia de Dios, sin sus propios méritos. No tienen que hacer nada para poder recibir el amor y ser lavados por el perdón de Dios, simplemente porque Dios les ama. Ahora Pablo plantea la pregunta, bueno, en el versículo 1, voy a leerlo para ser literal. En el versículo 1 dice Pablo, ¿vamos a persistir pecando para que la gracia abunde, para que esta misericordia de Dios con nosotros abunde? ¿Vamos a abusar de aquel amor eterno del Padre hacia su creación para nosotros poder seguir pecando? Esa es la pregunta que plantea Pablo a los creyentes de esta iglesia en Roma. Y recordemos que los creyentes de esta iglesia en Roma, son un grupo de gentiles, personas que no tienen un trasfondo judío. Han llegado a la fe mediante el regalo de la fe que el Espíritu Santo les ha puesto en sus corazones y han sido bautizados, limpiados totalmente y ahora declaran, confesan su creencia por el Mesías, por el Cristo. Así han llegado a esta iglesia. Pero todavía en esta iglesia hay una lucha fuerte. Esta iglesia está en medio de Roma, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad en la que abundan toda clase de pensamientos, toda clase de filosofías. Aquellos creyentes tienen la tendencia natural, por supuesto, de seguir pecando. Pero sabiendo que están cubiertos de la gracia de Dios, Pablo les plantea la pregunta, ¿vamos a persistir en el pecado? Cuando habla de persistir en el pecado, él se refiere a mantenerse viviendo
en este patrón de pecado. No, no se refiere a pecar una vez y después no. Se mantiene a un, se refiere a un patrón de pecado que más adelante en el versículo le dice, los conduce a la muerte. No solamente física, sino que también, hermanos, espiritual. Sí. Pablo plantea la pregunta, pero también plantea la respuesta. No. Una respuesta simple. No. No podemos seguir abusando de aquella hermosa gracia de Dios. Sí, murió por nuestros pecados y nos has hecho libre en el pecado. Pero hermanos, no pueden seguir haciendo lo que actualmente están haciendo, les dice aquella persona en Roma. Y cuando leo esto, siento que Pablo me está hablando a mí, honestamente. Me está hablando a mí. Más adelante, en el mismo capítulo, capítulo 6, nos dice Pablo y nos enfrenta a una realidad. Nos enfrenta a quiénes somos ahora. Y creo que me encanta el ejemplo de la mariposa. La mariposa en un momento fue una larva, fue un gusano, que lo único que hacía era comer aquella hoja, nada más que eso, acostumbrada a solamente hacer aquello. Pero en un momento ocurrió un milagro. Y ese milagro es que ahora ya no es una larva, ahora es una completa diferente criatura. Ahora es una mariposa monarca. Ya no hay más necesidad de seguir comiendo de aquella hoja. Ya no hay necesidad de seguir arrastrándose como un gusano, como una cuncuna, como una larva. Usted, nómbrelo. Ahora es una mariposa monarca. Y lo único que tiene que hacer es volar. Volar y mostrar la belleza que hay en ella como una nueva criatura. Y para los cristianos este ejemplo aplica perfectamente. Nosotros, nos enseña Pablo, hemos sido bautizados y unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Y esto es algo hermoso porque cuando bajamos a las aguas del bautismo, cuando nos sumergimos, cuando vamos a las aguas, nosotros nos unimos a la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Dios muere en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz por cada uno de nosotros, Él toma nuestro lugar. Que como pecadores merecíamos. La humanidad merecía aquel pago por el pecado. Por aquel pecado que nos separó de Dios. Por el pecado del cual actualmente estamos viviendo. Actualmente estamos separados de Dios. En un mundo quebrado. No estamos viviendo en el paraíso. Rogamos día a día que Dios nos permita traer su reino a esta tierra. Pero este mundo está quebrado. Jesús tomó nuestro lugar. Lo que los luteranos llamamos aquel intercambio feliz. Él murió físicamente para que nosotros pudiésemos tener vida en Él, porque Él venció a la muerte el día que resucitó. Su tumba está vacía, su cuerpo físico ya no está. Él fue llevado a los cielos y está sentado a la derecha de nuestro Padre, lo cual confesamos cada día domingo con la oración del credo. Hermanos, nuestra identidad hoy es Cristo. Lo que necesitamos hoy en nuestra vida solamente es Cristo. Él ha muerto por cada uno de nosotros para que nosotros podamos decir, mi identidad es de aquel que venció a la muerte y ahora me da el beneficio de vida eterna espiritual.
Ahora, espiritualmente estamos vivos por siempre. Y llegará el día del Señor en que físicamente podamos estar todos juntos en el cielo. Hermano, hoy le digo a usted, usted es tan importante, usted fue bautizado. Ahora lo único que nos queda es comenzar a volar. Comenzar a volar para que la gracia se muestre en nosotros y brille para todos los demás, con los colores de nuestro Padre. Hoy vivimos como si fuéramos, una metáfora, polillas sin color. Nos pasamos de ser una cuncuna, un gusano, a ser algo que no es una mariposa monarca. Cada día, nos dice Pablo en las Escrituras, cada vez que usted lee Romanos 6, entreguen su cuerpo a las obras de la justicia, para que la gracia de Dios y el poder de Dios se muestre a otros. Y eso es algo que tanto hace falta en este mundo. Que se muestre Dios a través de sus hijos. Usted en un momento en su vida seguramente se bautizó y luego de eso comenzó a hacer abundar la gracia. Y esa no es el mensaje que Pablo nos trae hoy. Ese no es el mensaje que Dios nos trae a través de Pablo. No es que, oh, me bauticé, que abunde la gracia. Vamos a celebrar aquel intercambio maravilloso. Y hermanos, el día de hoy, Dios, en esta parte hermosa de la carta de Pablo, nos dice, una vez que dejas de ser una larva, una cuncuna, gracias al bautizo, gracias a la vía espiritual que ahora está unida en la cruz por Cristo, por el sacrificio de Cristo, ahora somos mariposas que tenemos que molar y mostrar los colores. Quizás hoy usted es una polilla. Quizás usted me ve, no, blanco, sí, blanco, ok. Pero por dentro quizás soy como una polilla. No muestro los colores que Cristo me dio. Hermano, la invitación del día de hoy es leer el capítulo 6 de la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Y abrazar la idea, abrazar la verdad de que la tumba está vacía para que nosotros podamos decir, aquel que venció la muerte nos liberó de la muerte y nos liberó del poder, del pecado que lleva a la muerte. Ahora, a pesar de todas mis debilidades, a pesar de todas mis reconocidas falencias, yo puedo caminar y decir, soy un hijo de Dios. Soy también, ¿por qué no?, una mariposa monarca que necesita mostrar los colores de nuestro Padre. Hermano, los invito a que esta semana usted reflexione en este importante capítulo de la Escritura, la carta de Pablo a Romanos, capítulo 6. Todo el capítulo. Usted es libre del pecado. Ya no es un esclavo del pecado. No, pero es que es tan difícil. En Cristo, todo lo podemos, porque Él ya lo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús, que tengan mucha bendición. Amén. Hermano, los invito ahora, en este momento, a que juntos oremos por nuestra iglesia. Hermanos, la respuesta al día de hoy es, escúchanos, Señor, te rogamos. Oh Señor, somos tu pueblo, elegidos por tu gracia para ser tu propia posesión. Escucha, Padre, a tu pueblo que clama a ti necesitado. Y recuérdanos que de acuerdo con el favor que nos has mostrado en Cristo Jesús, somos tus hijos.
Padre Todopoderoso, te pedimos para que abras nuestros corazones a la oración y nos guíes en esta conversación sagrada para que podamos conocer aquellas cosas por las cuales debemos orar y buscarlas de acuerdo a tu gracia. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, oramos para que la iglesia prospere, para que las buenas nuevas de Cristo salgan sin obstáculos y el Espíritu traiga a muchos a la comunidad de los redimidos. Señor, concédenos pastores buenos y fieles que prediquen y enseñen tu palabra y para que podamos recibir tus palabras con alegría y acción de gracias. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, el día de hoy oramos para que podamos recordar nuestro bautismo en Cristo y vivir con valentía nuestra vocación como tus hijos, sin importar las dificultades de este mundo caído, dentro de nuestras familias y en nuestros vecindarios y en todo el mundo. Ayúdanos a mostrar tu gloria. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, el día de hoy oramos por los que están enfermos, para que sean sanados según sea tu voluntad. Padre, oramos por los que están atribulados, para que tengan paz en sus corazones, y que los afligidos sean consolados. Padre, pedimos por los moribundos, para que se mantengan cerca tuyo. Padre, el día de hoy oramos especialmente por Arturo Valencia, Marisol Valencia, Daddy Hartman, Diana Leo y por todos aquellos que nombramos en nuestros corazones. Padre, en forma especial hoy oramos por el descanso eterno de Israel Cruz Espinosa. Que Dios en su misericordia le guarde y le abrigue en sus brazos luego de su abrupta partida de este mundo. Padre, trae consuelo y esperanza a su familia, que hoy lloran su ausencia. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos que visites los hogares de tu pueblo, para que sean lugares de bendición y amor, donde se nutre la fe y aprendemos a vivir nuestras vidas en santidad. Padre, trae justicia todos los días de nuestra vida. El día de hoy te queremos pedir en forma especial, Padre, por los profesores y todas las escuelas, que las autoridades puedan tomar las decisiones correctas para facilitar un seguro regreso a clase de nuestros hijos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios, escúchanos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Concede que podamos trabajar bajo la guía de tu Espíritu, para que en el día del juicio seamos dignos de reunirnos a los santos y entrar en tu regalo de luz eterna y vida para siempre. A través de tu Hijo Jesús te damos toda la gloria y elevamos la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, los invito ahora a que juntos podamos elevar esta alabanza desde el fondo de nuestros corazones. Acompáñenos. Aquí postrado estoy, ven y límpiame.
aquí, frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, lléname con tu amor, lléname, Señor. Aquí estrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, lléname con tu amor, lléname, Señor. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, lléname con tu amor, lléname, Señor, lléname con tu amor, lléname, Señor. Hermanos, muchas gracias, qué lindas alabanzas. Muchas gracias a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Metropolitana de Chile que nos permitieron usar su hermosa alabanza el día de hoy. Muchas gracias por esta bendición. Hermanos, recuérdenlo. Final, tercera semana, por ahí por el 22, 23 de agosto, Dios mediante, estaremos volviendo a reunirnos en su iglesia. Vaya preparándose. Vamos a seguir todas las normas y todas las recomendaciones del servicio de salud para que podamos estar juntos de la forma más segura. Tenemos un espacio bastante grande aquí en la iglesia que hoy está vacío, pero esperamos que juntos, que pronto, según sea la bendición, la voluntad de Dios, podamos estar juntos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté junto a ustedes cada día, que el Señor les muestre misericordia, los mire con agrado y los guíe cada día. Vayan en paz y sirvan al Señor. Amén.